El sueño de nuestra vida, ¿no? ¿Está esperando a alguien y no quiere que lo vean? Apártate de mi camino. Un momento. ¿Estoy loco? ¿O vosotros también lo habéis oído? ¡Dios santo! ¡Ahí está! ¡Miguel! Vas a desear no haberte levantado hoy. ¡Disparo! ¡Voy a disparar! ¿Dónde está? ¡Me pondré a cubierto! ¡Ven cavando el hoyo! Thank you.
Ya nadie le paga a Sonny Blue. Lo tiene muy jodido con el carnicero. Sonny ha regresado a Roberdo. Su lenguaje ha tomado un matiz especialmente colorido últimamente. Entiendo que al carnicero no le gustó que las redes de usura y protección de Sonny se interrumpiesen. Lo has visto claro. Y eso que la mierda nos llega ya a los ojos. Sonny se ha propuesto volver a la normalidad. Ya sabes, que su gente le tenga más miedo a él que a ti. Eso ya se verá. No llames la atención hasta que esto acabe, ¿vale? Dicen que Sonny está un poco cabreado con un misterioso tío de color que va a por sus negocios. Incluso fue a la planta de productos cárnicos a esperarlo. Fue un detalle liberar a ese tío que estafó a Sonny Blue. He oído que eras amigo de Danny. Lo que le hizo Marcano fue una putada. Sí, Burke también trabajaba la protección, pero el carnicero y Sonny lo hacen en plan salvaje. ¡Machote, eh! ¡Lo tengo matado!
¡El chaval se une a la fiesta! Mirad aquí, compañeros. Me pregunto si estará por ahí. A mirar, pero no me gusta. Quizá debería... Me pregunto si estará por ahí. Pregunto si estará por ahí. Que presidirá el juicio de James L. Ray, ha emitido una orden de 10 puntos en la que restringe la cobertura informativa del caso en aras de la seguridad. Ray está acusado del asesinato del doctor Martin Luther King.
creo que Bevers esté contento con los daños que has producido. A la destilería. Ya tienes la atención de Carl. Ha vuelto a la destilería Sweetwater. ¿Sabes cómo puede reaccionar cuando entre? Es de esta gente chiflada de las ciénagas. ¿Cómo crees que va a reaccionar? Aún así, puede compensar tenerle cerca. Nadie conoce el Bayou como él. Te debo una por esto, Nikki. Joder, ya te digo. Bevers te está esperando. Me interesa mucho ver cómo te ocupas de él. Vale, tienes el mapa. Ahora sal ahí fuera y busca esos alambiques. Trying to get past the midweek hump? Come out to the French Ward. It's your Uncle Lou Marcano here, letting you know that every night is the weekend in the French Ward, home of the 4 o'clock happy hour. That's right. Historic landmarks like the Mystic and the 800 Club will be offering discount drink specials. Compañeros dicen que deberías largarte. Tengo los pelos de punta.
¿Ah? ¡Hija de p...! Estad preparados para la pelea. ¡Me pondré al cubierto! ¡No quiero morir todavía! ¡No deberías haber venido! ¡Ah! ¡Voy a llamar para pedir a... ¡Disparadle por el amor! ¡Follen a ti y a Burke! Hablas demasiado. Han vaciado la destilería. Está preparada para tus chicos. Espero que siga en pie. Mis chicos están en camino. Si le quitamos el matadero, el puto Barbieri tendrá que reaccionar. Thomas Burke llegó al país de niño cuando su padre huyó de Irlanda, posiblemente por su participación en la guerra civil irlandesa. Después de morir su padre de un infarto, Burke traficó con alcohol para prosperar. Convirtió el alcohol ilegal en toda una industria y Salmar Cano se fijó en ello. Burke fue ascendiendo, pero no hasta arriba porque no era italiano. Soothe and reduce the swelling of painful hemorrhoidal tissues. Harm hemorrhoids.